Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? ¡Soy un genio! Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. ¿Ah, sí? Cortana. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corte. Calma, es amigo. Ah, mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial en el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¡Te... ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto. Todo. Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis... Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó. Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. Sácanos de aquí. Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así será. La cabeza se queda. Tirad el resto. Cuidado. No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgado. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave solar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar la estructura de la red de combate del casco para ver si me parece el lugar donde se estrelló el pilar. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo.
Todavía no he localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo, por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos fásicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Los niveles de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso. Así que, si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. ¡Veo a uno! Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Bien, vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. De impulsos. El núcleo central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desactivar. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador de impulsos. He ajustado tu sistema de protección para que emita una descarga. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. El generador de impulsos se encuentra en el cañón de al lado. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. Esa puerta. Ese es el camino para el siguiente punto. Bullet.
Del siguiente generador. El generador de impulso se ha recargado. Queda uno. He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar. Sin la autorización del capitán, tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí.
Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo, por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez. Hazlo.